Vamos a cambiar de tema. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llegó a Quito para recibir de manos del primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa una condecoración en virtud de sus logros alcanzados durante sus dos periodos de gobiernos. Esta visita estuvo planificada ya hace varios meses, pero Lula da Silva no pudo efectuarla por encontrarse en medio de un tratamiento contra el cáncer. Con ceremonia y protocolos empleados para visitas de presidentes, fue recibido este jueves el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el Palacio de Carondelet. El presidente Rafael Correa primero lo acogió en el salón protocolario. Allí charlaron de su amistad y un tanto de fútbol para amenizar. Luego, más formales, en el salón amarillo, Correa pudo hacer entrega a Lula de la condecoración al mérito en grado de gran collar de la antigua Orden Nacional de San Lorenzo. Esto en reconocimiento de los logros que durante dos periodos de gobierno, da Silva alcanzó en la lucha contra la pobreza y mejoramiento de condiciones sociales para su país. Y por su apoyo en beneficio del mayor acercamiento y amistad entre los pueblos de Ecuador y Brasil. En nombre del pueblo del Ecuador, recibe, querido presidente Lula, esta condecoración de mi pueblo, de mi patria. En su momento al micrófono, el brasileño señaló sentir gran aprecio por Rafael Correa y considerarlo una creciente figura de la política regional, a la vez que a manera de broma contó que cuando lo conoció le surgieron inquietudes. Que fue a mi despacho cuando quería convertirse en presidente de Ecuador. Fiquei pensando, ¿será que ese joven no es muy joven? Me puse a pensar, ¿será que él no es demasiado joven? El presidente Correa también supo exaltar la personalidad de Lula da Silva, de quien dijo con su gobierno dio el inicio de un cambio que se refleja en las actuales condiciones que viven otras naciones sudamericanas. Nuestra América no vive una época de cambios, sino, y por fin, vive un verdadero cambio de época. Luego de eso, el expresidente de Brasil se retiró del palacio para cumplir otras actividades pendientes en su agenda en la capital ecuatoriana. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.